Amigos, amigas, bienvenidos para otro programa de testimonio que tenemos acerca de este ayuno de Daniel. Y estoy escuchando por todas partes donde voy, gente que no conozco me están hablando de que se están alimentando con cosas naturales y que se sienten bien, y veo la gente que está más contenta, más alegre. Parece que el Espíritu Santo se ha movido de una manera extraordinaria. Lo siento por el Espíritu en el mundo entero. Así que espero que pongan atención. La palabra de Dios, que no es mía, cuando leo las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios inspirada por medio del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, muchas gracias por sus oraciones. Amén. Así que acá dice bien claro el profeta Miqueas, en capítulo 5 y versículo 2. Micah chapter 5 verse 2. El título es La venida del Mesías. Amén. Dice: pero tú, Belén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. De aquí, de este versículo, en las Sagradas Escrituras, la Biblia Plenitud, que ya les dije que lo consigan, que es la Biblia que puede tener su contexto y que podemos, algunos versículos que no lo entendemos, podemos encontrarlo ahí, y de ahí ya sale el mensaje y el testimonio que uno puede tener, que el Espíritu Santo le da el momento y la palabra de Dios que da el momento, porque es mejor que sea así, que uno esté preparada en todo momento como buen soldado de Jesucristo, ¿ok? Y de ahí sale Mateo capítulo 2 versículo 6. Dice la palabra de Dios, Mateo chapter 2 verse 6, dice: la visita de los magos del oriente. Mateo capítulo 2 6 dice, Mateo chapter 2 verse 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Micah chapter 5 verse 2. Estamos hablando de nuestro Salvador. En versículo 2 de la Biblia Plenitud, en el contexto dice: Belén significa la casa del pan, y es el sitio natal de la dinastía davídica. Muchos judíos contemporáneos de Jesús consideraban esto una señal mesiánica y creían que el Mesías nacería en Belén. Mateo capítulo 2 versículos 5 al 6, Mateo chapter 2 verse 5 and 6, y Juan capítulo 7 versículo 41 y versículo 42, John chapter 7 verse 41 verse 42. Efrata, el término comparable en nuestros días al nombre de un distrito o inclusive de un pueblo. El que será Señor en Israel. Aleluya. He aquí una de las grandes profecías acerca de Jesús, proclamaba 7 siglos antes de que se consumara de forma explícita y exclusivamente en su persona.
desde el principio, desde los días de la eternidad, aunque la línea del Mesías podía ser trazada hacia atrás, hasta su antecesor, David, sus raíces se remontan hasta la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesús. Dice en hebreo, siempre lo dicen los israelitas, Yeshua HaMashiach. ¿Okay? Así que lo único que yo les digo, todos los profetas que están en el Antiguo Testamento siempre hablaban del Mesías. Ellos anhelaban ver a nuestro Señor Jesús. Así que lo único que yo les digo, pongamos la mirada en nuestro Salvador. Acá dice, tendremos en Isaías, dice en Isaías capítulo 65, 17, tendremos malos sueños con respecto al pasado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es olvidar de lo pasado y comenzar con lo nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros, yo no le puedo leer toda la palabra, no puedo abarcar toda la palabra por el tiempo, pero ustedes lo pueden buscar en Isaías capítulo 65, 17. Y pueden leer también Miqueas, ahí nos habla cómo va a ser los últimos tiempos, cómo va a estar todas las cosas movidas, pero nosotros los que tenemos fe en nuestro Señor Jesús, el Mesías que vino hace 2000 años, nuestro Padre Celestial se hizo hombre hace 2000 años, así como usted y yo, pero no pecó, fue obediente hasta la cruz, dio su vida por todos nosotros. Así que nosotros tenemos vida eterna, ya les expliqué en los otros temas anteriores. Así que por eso le digo, solamente tienes que abrir tu corazón y dejar que entre el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. La tumba está vacía. Cuando van a Israel, van a ver ahí un letrero que Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Así que por eso es que tenemos que nosotros cuidar nuestro cuerpo, así como cuidaba el profeta Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Él es la cabeza, Yeshua Mashiach, Jesús, el Mesías, es nuestro Salvador, es la cabeza de nuestro cuerpo, hablando espiritualmente, porque la palabra de Dios es vida. En Juan 1:1 dice que el Verbo se hizo carne. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir una vida de obediencia. Miren, Él es la luz del mundo y nosotros tenemos que ser luces en medio de las tinieblas. Acá dice, la Deidad de Cristo. Estoy dejándome guiar por medio del Espíritu Santo. Dice, en John chapter 1, verse 1, dice, en el principio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Miren lo que significa John chapter 1, verse 1. Está hablando de nuestro Señor Jesús, está hablando del Mesías. Así que dice, el contexto, Juan 1:1, no indica que Cristo como Dios tenía un principio, porque como Dios, Él no tenía principio alguno, sino más bien se refiere al tiempo de la creación. Génesis capítulo 1:1, Génesis chapter 1, verse 1. Dice la palabra de Dios, era el Verbo, el contexto dice, el Espíritu Santo, por Juan, describe a Jesús como el Logos eterno. Es la palabra, Él es la palabra, nuestro Señor Jesús es la palabra. Dice, la Biblia dice, las Sagradas Escrituras, el Verbo era con Dios, estaba, el contexto dice, estaba en relación con Dios.
y expresa la idea de la Trinidad. ¡Aleluya! Cuando decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, es un solo Dios en el mundo, no hay otro Dios. Si tú tienes un Dios falso, un papel, como dice el profeta Isaías en el libro de Isaías, puedes leerlo, ahí te habla mucho. Cómo Dios estaba tan celoso, hablando espiritualmente, que la gente había caído, los israelitas, creyendo a otros dioses. Así que oremos por nuestros hermanos mesiánicos que interceden, que gimen, los que creen en el Mesías, los que creen en Jesús. Estoy hablando de los israelitas. Ellos gimen porque el Espíritu Santo dice que gime con gemidos indecibles por todos los pecadores. ¿A qué le llama Dios pecadores? A la gente que no quiere creer en Él, quiere creer en otros dioses. Así que nosotros tenemos que constantemente interceder por el pueblo de Israel. Y por el pueblo de Israel ha sido nuestra salvación nosotros los gentiles. Porque antes nos miraban, así dice las Sagradas Escrituras, a los gentiles nos miraban, los que no eran israelitas los miraban a los gentiles como perros. Pero cuando vino nuestro Señor Jesús, ya no hay gentiles, ya no hay judío para Dios. Desde que fue a la cruz Jesús y fue al cielo, resucitó, después de los 3 días, Él pagó todo el precio de todos los pecados del mundo, comenzando desde Eva, Adán, y de ahí nosotros tenemos que estar seguros que tenemos vida eterna, porque Él lo dice y lo creemos. Pero si tú dudas todavía, te voy a decir, para que veas la gloria de Dios, recíbelo a nuestro Señor Jesús. Él es espíritu, Él no está muerto, Él resucitó. Mahoma está muerto por ahí, el Smith murió por ahí, etcétera, etcétera, murieron por ahí. Así que no, todo eso, todo la ¿cómo se llama? Hay muchos santos que han muerto, han hecho cosas buenas, pero no por obras se pueden salvar. Se tienen que salvar porque creen en nuestro Señor Jesús. No se pueden salvar por obras. Está bien que hay algunos santos, como me dijeron una vez, de que San Martincito, cuando yo lo leí, mejor de cuando estaban leyéndolo en la iglesia San Benito allá en Nueva York, estaban leyendo ese día que iban a sacar al santo, no sé cómo fue. A nosotros no tenemos que cargar a ningún santo. Así que lo estaban cargando al santo, y ¿qué cosa pasó? Que estaban leyendo su historia, que él hacía muchas obras, cosas buenas, y etcétera, etcétera. Pero por obras no se va a salvar nadie. San Martincito no ha ido a la cruz. Él no ha dado su vida. Él no ha venido hace 2000 años. La Virgen María. Hace 2000 años. La Virgen María. Antes que venga nuestro Señor Jesús. Estaba Eva y Adán. Y por Adán y Eva estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Podemos leer de Romanos a Hebreos. Las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo. Él se llamaba Saulo, pero Dios le cambió el nombre Pablo. Así que por eso yo les digo, estábamos destituidos todos de la gloria de Dios por Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Cuando vino nuestro Señor Jesús, nos resucitó, nos dio vida eterna. Estoy hablando espiritualmente, porque cuando uno no cree y es incrédulo a nuestro Señor Jesús, que Él vino, entonces ¿qué cosa pasa? Que nosotros estamos dudando de Él, y a Dios no le gusta que estemos dudando. Él quiere que nosotros creamos en Él, que le recibamos como nuestro Salvador, porque el Espíritu Santo les va a revelar que Él está vivo y que Él vino por todos nosotros. Y ya por Él, el segundo pacto, ya nosotros tenemos entrada a nuestra patria celestial, que es en el cielo. Así que yo les digo por experiencia propia, quieren vivir más feliz, más gozosos, abran su corazón, es gratis la salvación.
Ya él lo pagó todo, el precio. Lo único que quiere es obediencia. En Deuteronomio 28, Deuteronomio chapter 28, dice bien claro: hay bendiciones para los obedientes, maldiciones para los desobedientes. Así que lo único que yo les digo, que Él es el Verbo, Él es nuestro Señor Jesús, y ya les leí acá el contexto de Juan capítulo 1, el versículo 1, y se lo voy a leer ahora corrido, que es solamente el contexto. Dice: no indica que Cristo como Dios tenía un principio, porque como Dios, Él no tenía principio alguno, sino más bien se refiere al tiempo de la creación. Génesis 1:1. El Espíritu, Génesis 1:1. El Espíritu Santo, por Juan, describe a Jesús como el Logos eterno. Amén. Estaba en relación con Dios y expresa la idea de la Trinidad. Amén. Quiere decir que Él no dejó de ser Dios durante la encarnación. Él era y es Dios desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Él es el pasado y Él es el presente. Y nuestro futuro, que Él mismo nos va a pastorear. Ya no vamos a necesitar otra persona que nos pastoree, Él es el que nos va a pastorear. Ahí, cuando Él nos levante al cielo con cuerpo glorificado, vamos a estar felices con Él, y después aterrizará a la tierra cuando ya cielo nuevo y tierra nueva, que dice en Apocalipsis. Yo creo en la palabra del Señor, para mí es vida la palabra, porque Él dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Tenemos que creer la palabra de Dios. Y si tú has ido a alguna congregación o no estás yendo, estás escuchando palabra, ustedes que están escuchando, díganle a otros que lean las Sagradas Escrituras. Oremos por nuestra familia. Las mujeres de Jerusalén, cuando estaban llorando y iba a nuestro Señor Jesús ahí con la cruz, decían: por mi culpa, decían ellas. Yo les voy a decir una cosa. Él dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus hijos. ¿Cómo vamos a estar tranquilos nosotros yendo a la iglesia y nuestros hijos están descarriados, no quieren ir a la iglesia, no quieren obedecer, no quieren leer la Biblia, no quieren orar? Y es una tristeza. Yo personalmente les puedo decir, les enseñé a mis hijos, al entrar y al salir, como dice la palabra de Dios, al entrar y al salir, enséñale. Yo que no conocía bien la palabra, porque el Espíritu Santo es el que le enseña y le trae la revelación. Yo leía las Sagradas Escrituras, yo leía por muchos años las Escrituras, desde la edad de 7 años, pero no me entraba. Pero una vez que vine acá a los Estados Unidos, le doy gracias a Dios. Desde que subí nomás al avión se me abrió el entendimiento, todo, porque yo era diseñadora de ropa de mujer. Mis vecinos bendecidos, mis vecinos que siempre me están saludando, los quiero mucho también, y a todos mis amigos que se hacen presente, y mis hermanos, mis hermanas, donde quiera que estén, somos uno en Cristo, estamos orando los unos por los otros. Así que mi compañero fue las Sagradas Escrituras 9 años. Después de los 9 años, en el año 82, en una iglesia pequeñita allí en Nueva York, en Columbus, a pesar que la gente decía que ahí habían 5 brujas y que esto y que el otro, pero vi la gloria de Dios. Dios me volvió a bautizar con su Santo Espíritu ahí en el año 82, a mí y a mi esposo juntos. Mi esposo me dijo: mira, Betty, yo no sé, he recibido algo sobrenatural. Y hablaba muy nice, muy bonito, con mucho cuidado, y no, nunca me dijo: no vayas a hablar la palabra de Dios, no repartas tratado, no tengas amigas. No, yo no me puedo quejar. Dios me dio un esposo idóneo, no celoso, ni yo celosa. Así que por eso yo le digo que eso es cuando Dios le pone al compañero.
Y Dios le pone a la compañera. En Cantar de los Cantares dice que el esposo tiene que amar a su esposa y la esposa tiene que amar al esposo. Pero si Dios no le puso la compañera ni el compañero, eso no camina ni dura. Nadie puede, como hacían ahí donde Moisés, Faraón tenía ahí sus brujos, sus magos y todo. Si una persona trata de hacerle al hombre, o el hombre trata de hacerle a la mujer para tenerlo ahí humillada, no, que no te mire, que no vaya, que no esto, que no lo... No, eso no es de Dios. Y si eres un líder, te digo que tienes que reconciliarte con el Señor, porque el espíritu de celo solamente lo tuvo Dios, un celo santo, que no adoren a otros dioses. Eso es todo el celo que tenía él. Así que lo único que yo les aconsejo, ya no estemos celando a nadie, porque cuando uno tiene a sus hijos, le cuesta la vida, porque uno cuando va a dar a luz, como dijo nuestro Padre Celestial, con dolores vas a tener a tus hijos, le dijo a Eva. Y yo tengo 8 hijos y por eso sé que esos dolores de agonía. En otros países el esposo no ve cuando la esposa está dando a luz, pero aquí sí, en los Estados Unidos. Así que por eso yo les aconsejo. Yo cuando viajo, nadie sabe que viajé o no viajé, ni nada. Tranquila estoy porque la gente me ve rara a mí, porque les hablo con cariño a la gente, a los hombres ahí en Nueva York, todas esas personas que están en la calle pidiendo limona o vendiendo algo que recogen de la basura. Soy amigo de todos ellos. Así que no seamos racistas. Tenemos que amarnos los unos a los otros, porque la palabra del Señor dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Por qué nos cuesta trabajo amar? Yo no entiendo, hay mucha gente que se pone a predicar pero no sabe amar. Si uno no lo vive, ¿cómo va a enseñar a otros? Uno tiene que vivir la palabra para poder enseñar. Porque en su casa o en el trabajo los ven que son ásperos. Ásperos con la mamá, con el papá, con los hijos, con los vecinos. Y no nos parecemos a nuestro Salvador. Nuestro Salvador, ¿qué hizo cuando vino? Vino a traer paz. Así que lo único que le hemos visto a Él, como dice en 1 Corintios 13 y versículo 13, 1 Corintios chapter 13, verse 13, dice que el amor permanece para siempre. Puedes dar muchas cosas a los pobres, puedes ayudar mucho, pero si no tienes amor, si esa muchacha que te casaste, si ese hombre que te casaste, acuérdate cómo te costó, cómo le costó a uno para tener un hijo. Y si lo amarras y lo llevas a una bruja, un brujo, y lo tienes amarrado y quieres hacer lo que te da, lo que uno quiere con el hombre o la esposa, no. Yo siempre pensé, mi esposo tiene su mamá y yo sé que a él le costó tener este muchacho o esta muchacha, y tengo que amarlo como si fuera su mamá. Así que tanto el hombre y tanto la mujer. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es controlarnos ya en este tiempo, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis que el malo se va a volver más malo y el bueno se va a volver más bueno. Ya eso es la nueva era. Así que nosotros lo único que tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestro Señor en cualquier momento va a venir, como dice nuestro Señor Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise unirlos como la gallina que une sus polluelos y no quisiste? ¿Por qué no se lleva a...? Por ejemplo, hay una religión. Yo me encuentro, por ejemplo, con una persona de... Cualquier persona que venga o toque la puerta, testigo de Jehová, no quiere que le oren, no quiere ni que les explique, ni quiere que les pregunte. ¿Qué clase de religión es esa? ¿Por qué lo mandan a tocar? Desde temprano les tocan la puerta a la gente. Acá en Estados Unidos no se puede hacer eso. Ahorita, miren lo que ha pasado con la noticia. El presidente de los Estados Unidos, la noticia que he visto ayer,
ha dado una ley que dicen que ya está vigente. La Iglesia Católica, no sé qué cosa está pasando con la Iglesia Católica. Ya no van a querer que uno vaya a las congregaciones, no sé. Han estado mucha gente comentando y hablando por aquí y por allá. Hay que orar por los presidentes. No es fácil ser presidentes. Así que Dios pone y Dios quita. Hay que orar por los presidentes, lo necesitan. Acuérdense del presidente Hugo Chávez. Acordémonos. La gente estaba dormida, no estaba despierta. Nosotros estamos despiertos porque nos estamos preparando con el ayuno y la oración como Esther, como Daniel. Así que hay que prepararnos y que sea constante. Les digo por experiencia propia, ya desde que he hecho el ayuno de Daniel no me vienen pensamientos malos. Me pongo a orar, me pongo a leer las Sagradas Escrituras, hablo con la gente y la gente malvada, perversa que se me cruza en el camino, Dios los pone tranquilitos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y hay muchos ateos que no lo saben, ignorantemente. Ellos no quieren creer en Jesús. Hay mucha gente que codicia el dinero y le pide plata al diablo, pero no saben que están mal. Ignorantemente, hay religiones en países que no saben que están adorando al diablo. Ellos han torcido la palabra, ellos no saben la palabra. Y pobrecitos, están una vida bien pobre viviendo. ¿Y qué hacen los gobernadores? ¿Qué hacen los presidentes? Solamente Dios sabe. Vamos a orar por todos los hospitales del mundo, los doctores en especial. Vamos a orar intensamente para que tengan compasión con los pacientes. Estamos en el tiempo de apostasía. Mis hermanos, mis hermanas que conocen la Biblia lo saben muy bien. Nosotros estamos viviendo, como decir, una yapita más de tiempo estamos viviendo. Todavía Dios está dando chance para que el mundo se arrepienta. Por ejemplo, Hitler, ¿por qué mató tantos israelitas? Porque siempre se acordaría Hitler que los israelitas mataron a Jesús. Ellos no lo mataron, los romanos lo mataron, pero ellos querían que se mate a nuestro Señor Jesús, porque ellos, como eran tan religiosos, querían matarlo a Jesús. Pero ellos no pudieron reconocer que nuestro Salvador estaba con ellos. Y así que tenemos que orar, porque ya los padres de ellos, de los israelitas, ya no están acá en la tierra, están sus descendientes. Tenemos que orar por ellos para que puedan recibir a nuestro Salvador. Por ellos es que nos vino la salvación a nosotros. Y tenemos que estar agradecidos. A mí me duele todos los días, y a mi familia, cómo sufre el pueblo de Israel, porque hay algunos que no quieren todavía recibir a nuestro Salvador. Pero hemos visto hace como 3 días que un rabino, o sea que un maestro que estaba ahí, un israelita, un rabino que es un maestro, ya les dije ya bien claro en otros programas que le había dicho que quién era Yeshua Mashiach, quién es Jesús, y así, le comenzó a explicar, él es rey, él vino acá y fue a la cruz y así, o sea, todo, y murió y resucitó, y le estaba hablando como si fuera un evangelista. Así que por eso yo les digo, la honra y la gloria es para el Señor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ya no quieren que se les enseñe la Biblia en las congregaciones, en ninguna. Han enfatizado primeramente la Iglesia Católica. Así que por eso no quieren ya que vayan a las iglesias, ya no quieren que se les hablen, que le hablen de la palabra de Dios, y quieren quizá, va a haber como antes, que los primeros apóstoles que hacían, iban de casa en casa y dándoles palabra de Dios con papelitos, de una manera, de otra manera, le daban el libro de Mateo, le daban el libro de Marcos, de Lucas, de Juan, que son los 4 evangelios. Así que así entraba la palabra. El diablo siempre hace muchas cosas que nunca quiere que se hable la palabra. Miren, si la mayoría de la gente, estoy hablando, por ejemplo, si la mayoría de la gente tuvieran
en las escuelas o los padres que les enseñaran la Biblia hubiera menos delincuencia. Miren cuántas personas todos los días entrarán en las cárceles. Cuántas personas, pobre gente, y después lo agarran, hasta inocentes lo agarran. Pero el hombre puede matar el cuerpo, pero no el alma. Por eso estemos preparados, porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos vida eterna. Y la palabra del Señor dice, en Hechos de los Apóstoles, después que resucitó nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, dijo bien claro a los apóstoles, hablándoles, aconsejándoles, les dijo: no se muevan de Jerusalén, era el sitio donde oraban, hasta que reciban poder, que es el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Testigo qué es? Dar testimonio. ¿Cómo ha sido? Cuando Cristo ha venido en nuestro corazón, ¿estamos dando testimonio? No estamos dando testimonio. Entonces nosotros lo que tenemos que dar testimonio siempre, ¿cómo es que Dios nos ha cambiado? ¿Qué nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Somos una nueva criatura cuando nos lo recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Porque Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar en el Espíritu. Y, no, y Él quiere que caminemos en el Espíritu, que Dios nos hable a cada momento y nosotros estar atentos a escucharlo. Así que lo único que yo les digo, amigos, amigas, católicos, que ya no tienen ustedes ídolos en el hogar, ya ustedes han votado, como estábamos contando la vez, en el otro tema anterior, de la hermana Esther, que ella ya nos hizo, fui con mi hija Anabel Reyes, fuimos a votar todito, tres. Dios tenía preparado todos esos ídolos que tenía, tres bolsas llenecitas. Ella no pensó dos veces, con su esposo votamos todo. Ya ella es una nueva criatura, ella es fiel en la congregación, llevó a su familia, llevó a su esposo. Su hermana también por teléfono recibió a Cristo, yo la atendí, la honra y la gloria para el Señor. Después ella me llevó donde otra amiga, también mi hija botó como dos llenecitas de bolsas de ídolos, porque yo creo que era santera, montón de muñecos, y su hija había nacido, la hija no tiene la culpa, no podía hablar, ya tenía 22 años, la niña no podía, era como mudita así, y Dios le dio ese rato que ella recibió y la hija recibieron la voz. Dios hizo el milagro, oramos y recibió la voz. Pero uno tiene que estar, para sacar todos esos demonios, esa legión de demonios, uno tiene que estar ayunando constantemente, orando constantemente. No digo que no coma nada, no, yo no estoy hablando del ayuno, que no coma nada y que toman agua nomás, yo no sé, pero lo único que yo les digo, sus verduras, sus frutas, su moderadamente, sus batidos, etcétera, etcétera, banana, que es bueno para el organismo, infinidades de enfermedades del cuerpo, locura, menestras. Lo tienes que sancochar, nomás no le tienes que echar nada. Yo estoy hablando del ayuno de Daniel. Ya después puedes comer moderadamente usando tu aceite de oliva, las menestras, separarlo para varios días, ya no tienes que estar cocinando todos los días. La banana, le sacas la cáscara, lo pones en una bolsa plástica y lo pones arriba en el freezer, lo pones en la licuadora y te haces tu helado. Lo bates y le echas un poquito de leche de almendra sin azúcar, porque la banana tiene azúcar, así que el plátano tiene azúcar, ya no tiene necesidad. Así que ya olvídate de estar comiendo mucho cake, mucho dulce, porque eso hace daño, te da sueño, te da desánimo, no te da ánimo para leer la Biblia, te da sueño y te vienen pensamientos negativos, porque eso es lo que hace. Juan 10:10 dice que el diablo vino a robar, a matar y a mentir. Eso es lo que hace el diablo. Quiere que estés descontenta, lo usa alguien para que te moleste o venga a tocarte la puerta, a molestarte, a decirte por cualquier cosa, inventa cosas. Pero la palabra del Señor dice que para los obedientes hay bendiciones. Pero para los desobedientes, los que quieren seguir en desobediencia, pues no prosperarán.
estoy hablando espiritualmente. Así que por eso yo les estoy diciendo, viven en desobediencia, pues la consecuencia lo tiene la misma persona. Les digo por experiencia propia. Así que la honra y la gloria es para el Señor. Lo que estamos explicando es que traten de cuidar su cuerpo. El testimonio de nosotros con un día más de ayuno que tenemos de Daniel ha sido un éxito. Y los líderes que no enseñan el ayuno de Daniel, pues van a seguir teniendo problemas con los... Dios le llama cabritos a los que se meten en las congregaciones a molestar a otros de una manera u otra. Y uno, cuando tiene el Espíritu Santo, se da cuenta la potencia del diablo que está ahí molestándole a uno o al otro, y a uno le duele. Y lo único que tiene que hacer uno, ponerse en retiro, orar por la congregación donde está yendo. Así que lo único que yo les digo, amigos, amigas, no se olviden de escudriñar la palabra, no se olviden de interceder por todos los hombres del mundo. Ya les he enseñado cómo tienen que interceder. Primero tienen que orar un Padre Nuestro si no saben orar, y después ya tienen que interceder por todos los enfermitos del mundo. Dan pena, hay muchos que no tienen dinero, y por falta de dinero a veces están en la casa, a veces han llevado a los bebés ya hasta muertos, los han llevado en el hospital. Me acuerdo en el hospital del niño en el Perú, han llevado ya porque no tienen dinero. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es interceder por todos los hombres del mundo. Así que no se preocupen de las noticias, malas noticias va a haber por todas partes. Cuando uno tiene al Espíritu Santo, ya no... ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Cuando tú oras sin cesar. Cuando tú oras sin cesar y estás intercediendo por todos los hombres del mundo, el Espíritu Santo te va enseñando por quién vas a orar. Y ahí mismo te dice, mira, por fulano que hace tiempo que tú no lo ves, y te dice, entonces comienzas a orar por esa persona, ora por todos los policías del mundo, ora por todos los que están tristes ahí en las cárceles, porque hay muchos inocentes, hay muchos que son culpables, y no esperemos. Acuérdense lo que pasó con Hugo Chávez. La gente de Venezuela estaba dormida. Por eso que pasó lo que pasó. Si hubieran estado orando sin cesar por el presidente, por los gobernadores del mundo, yo no creo que hubiera pasado eso. Miren lo que pasa con nuestros hermanos venezolanos, no son libres. Miren lo que pasa en Cuba, no son libres. Y otro que se han afiliado allá, el presidente de Ecuador también por ahí, y otro presidente por allá. Hay que cuidar Perú, no se olviden. Radio La Luz, los policías de ahí, los felicito, que están siempre haciéndose presente, dando buenos consejos. Ojalá que todos los policías tuvieran espíritu de compasión, porque cuando uno a veces llama a la policía donde quiera que esté, a veces sacan favor al que molesta y uno que llama a la policía para que le ayude. A veces no lo hacen. Hay que orar, porque si ellos comenzaran a leer la palabra como ustedes ahí en el Perú, los policías, si comenzaran todos los policías del mundo a comenzar a orar, a ayunar y leer las Sagradas Escrituras y vivir una vida piadosa, veríamos un mundo mejor. Vamos a orar por todos los policías, porque no es fácil ser policía. Mi hijo estaba estudiando para eso, pero después se desanimó, porque yo le estaba aconsejando, diciendo de que nosotros tenemos que vivir una vida piadosa y tenemos compasión de la gente, de todos los hombres del mundo. Así que él no siguió con ser policía. Así que por eso yo les digo, yo por ejemplo fui una vez allá al Perú en esto de investigaciones, y eran mujeres, pero cómo hablaban en el tiempo de Toledo, cómo hablaban, Dios mío, que una palabra nomás que le salía de las mujeres de ahí,
Yo me quedaba perpleja. Miren, este pasaporte no tiene la A, no tiene la I, no tiene... Yo no sé de dónde sacaba todas esas cosas, pero una manera fuerte, muy fuerte. Entonces yo dije en mi mente, Señor, ayúdame a tener paciencia. Tú sabes que a mí no me gusta ser áspera con nadie, pero ¿quién puede? Porque estoy en el departamento de investigaciones. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Le hablé al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dijo, no digas nada, estate tranquila. Y al poco rato vino un ángel que estaba por ahí y me llamó al otro lado y me dijo, mire, disculpe que esto y que el otro y acá, acá, y me atendió rápido. Así que, por eso que vale la pena estar con el Espíritu Santo, porque el ángel de Jehová nos va a ayudar todo el tiempo. Ya no te va a venir pensamientos malos como antes, ojo por ojo, diente por diente. Miren, todas las personas que están, que con la ley y la ley, ahora estamos en el nuevo pacto, ya no es la ley. ¿Por qué? Porque después que vino nuestro Señor Jesús ya no tenemos que creer en leyes. Las leyes son buenas. Pero miren, nuestro Señor Jesús el día sábado, ellos tenían que guardar y Él sanaba a los enfermos porque Él es Dios. ¿Qué le decían los fariseos, los saduceos? Ahí atrás, atrás. Pilato que dijo, yo no encuentro en este hombre nada malo. No le cabía en la cabeza. Pilato dijo, yo me lavo las manos, pero ustedes verán. Y todavía una mujer salió por ahí y dijo, no, que esto, que mis hijos también y que pase todo esto. No. Todavía Dios tiene misericordia porque dice que en los últimos tiempos el Señor va a tener misericordia y los va a salvar a todos los israelitas. Por eso que Dios permite a veces que nos pase una cosa, otra cosa, por nuestra desobediencia. Ellos sabían muy bien quién era Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ellos sabían muy bien. Pero, como ustedes ven, todo lo que pasa, mis hermanos que conocen la palabra de Dios, mis amigos recién están leyendo las Sagradas Escrituras y están sedientos, preguntando la palabra de Dios. Mis estudiantes que les enseño las Sagradas Escrituras, gracias a Dios, como dije ayer, vino una señora, hasta con su Biblia ya están dando y me dicen, mira, acá dice eso, sí, ahí eso es lo que yo le enseñé a usted siempre. Así que ya no me dice que su hijito, yo no sé, vino con el aceite y dice que le dijo a mamá, me voy a echar aceitito acá en mi frente y me voy a hacer la señal de la cruz y yo quiero vivir obediente. Eso lo está haciendo el Señor. Así que lo único que yo les digo, que la palabra de Dios es clara. Miren lo que dice acá en el versículo 2 de Juan capítulo 1. Este era en el principio con Dios. Miren el contexto, John chapter 1 verse 2, dice, esta misma persona estaba en la eternidad con Dios. Hay solo un Dios, un solo Dios hay, pero manifestado en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un solo Dios. El versículo 3, verse 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren lo que dice el contexto del versículo 3 de Juan capítulo 1. Todas las cosas llegaron a existir por Él. Se refiere a cada cosa de la creación, una por una, en vez de todas las cosas consideradas en totalidad. Sigue diciendo el contexto. Nada, ni siquiera una sola cosa fue hecho independientemente de su cooperación y volición. Verso 4, John chapter 1 verse 4, Juan capítulo 1 versículo 4, en Él estaba la vida. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús que vino hace 2000 años
dejó su trono y corona para venirnos a salvarnos hace 2000 años. Así que dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miren lo que dice el contexto. Presenta a Jesús, el Logos, eterno, la palabra, él es la palabra, como la primera causa. Sigue el contexto. Él solo es la fuente de luz de la vida. Si alguien no conoce a Cristo, entonces está en tinieblas. Cuando Dios nos lleve al cielo, no va a haber tinieblas, no va a haber oscuridad. Ni siquiera se va a cerrar la puerta. Todo va a ser luz, porque Jesucristo es luz. Y acá dice el contexto. Dice el 5, verse 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Miren lo que dice el contexto. Se refiere a la encarnación de Cristo y su venida a este mundo. Su luz, porque se deriva de su vida, echa fuera las tinieblas. Amén. Sigue el contexto. Debiera traducirse, no prevalecieron contra ella. Significa que Satanás, aunque él intentara con toda su fuerza, no podrá detener la luz. Amén. Nunca hoy está resplandeciendo por todo el mundo. Y un día, pronto, no habrá nada más que aquella luz. Aleluya, Jesucristo es luz. Dice bien claro acá en el versículo 6, que voy a seguir leyendo las Sagradas Escrituras para que vean que Él es la luz del mundo. No tengan otros dioses, Él es Espíritu. Dice en el versículo 6, Juan el Bautista fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Aleluya. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Dice el contexto del versículo 7. Habla de la misión del profeta. Amén. Se refería a Jesús y solo a Jesús. Aleluya. Sigue diciendo el contexto. Presenta a Jesús, que no es solamente para Israel, sino también para el mundo entero. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios bendiga a mi hermano Jimmy Suaga, porque ya les dije el Nuevo Testamento del expositor. Dios le inspiró para que pueda escribir a nuestro hermano Jimmy Suaga el contexto. Ya no tienes que estar viendo el diccionario de la Biblia. Acá dice el Nuevo Testamento del expositor, dice edición especial del consejero por Jimmy Suaga. Les aconsejo que con esto ya ustedes va a ser más fácil para que puedan aprender las Sagradas Escrituras. Así que el versículo 7 dice, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Aleluya, qué bonito es la palabra, Dios mío. El versículo 8. La Biblia dice, las Sagradas Escrituras en San Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El contexto dice, Juan el Bautista no era la luz. Presenta todo lo que el hombre puede hacer. La encarnación. Ahora dice, el versículo 9 de Juan capítulo 1. Aquel era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aleluya. El contexto dice, hay muchas luces falsas. Jesús es la única luz verdadera. Si el hombre ha de encontrar la luz, solo la encontrará en Cristo, y es para toda la humanidad.
Amén. El versículo 10, verse 10. El Logos eterno, el Creador, como fue creado el principio antes de la caída de Lucifer. Está bien clarita la palabra. Y la caída del hombre. Amén. Dice, el mundo no puede conocer a Cristo mediante la sabiduría, sino solo por revelación. Cuando estás leyendo la palabra de Dios o estás escuchando la palabra de Dios y no sabes leer, pídele al Espíritu Santo que te enseñe a leer, te lo va a enseñar, te digo por experiencia propia, tengo mi testimonio que lo pueden escuchar. Y ahí dice, bien claro, sino solo por revelación. Cuando estás escudriñando la palabra, te viene la revelación una cosa, te viene otra, de ahí te dice, pásate a este texto que dice lo mismo, pásate al otro texto que dice similar. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Y como mucha gente no quiere recibir a Cristo, no tiene revelación, el Espíritu Santo no le puede enseñar, porque como si tienes el Espíritu Santo te lo enseña. Tú puedes escuchar mucha gente que no tiene revelación, ni tiene el bautismo del Espíritu Santo, y se ha puesto a enseñar que es maestro, y no tiene el poder del Espíritu Santo, y está hablando solamente pamplinas, porque ni él mismo entiende lo que está hablando. Pero uno tiene que entender lo que está hablando. Estamos hablando del verbo, estamos hablando del profeta Miqueas, que él dijo bien claro la venida del Mesías. Estamos hablando de Yeshua Mashiach, es en hebreo, Jesús es el Mesías. Todos los profetas mayores y menores siempre hablaron de Jesús, y los apóstoles. Por eso dice que somos bienaventurados si creemos en los profetas del Antiguo Testamento y creemos en los apóstoles del Nuevo Testamento, el viejo pacto, el antiguo pacto. Ya las leyes tiene que ya no podemos nosotros estar pensando en las leyes, porque no son malas, pero ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. Él vino porque nuestro Señor Jesús se entregó solito, voluntariamente, su vida para nosotros tener vida eterna. Él es Dios, Él vino, se hizo hombre, vino y vendrá ahora por segunda vez, porque lo dice la Sagrada de las Escrituras y yo lo creo. Ya no tienes que estar haciendo circuncisión. Casualmente por eso había problemas con los maestros de la ley. ¿Qué le dijo Pablo a ellos? Que ellos mismos no podían cumplir la ley. Mires, ellos no tenían el Espíritu Santo, y mira cómo agarraban y lo maltrataban a nuestro Señor Jesús, y a los siervos del Señor los mataban a pedradas, y en Éxodo 20 dice no matar, pero la ley. Y mire lo que pasó con Ananías y Zafira, mintieron. Pedro le dijo, no me has mentido a mí, le has mentido al Espíritu Santo, y cayeron muertos, primero uno y después el otro. Pero ahora el Señor tiene misericordia. Tiene misericordia. Pedro le dijo, no me has mentido a mí, has mentido al Espíritu Santo. Y cayeron. Uno se murió y el otro, mire, por una mentira cuántos muertos hubiera por todas partes. Estamos en el tiempo de la gracia. Él nos ha hecho el favor de venir a la tierra para salvarnos y para darnos vida eterna. Y va a ser nuestro pastor. Ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor. Nos ha preparado una ciudad celestial. Ahí no va a haber impureza, porque todas las personas que viven en obediencia van a ser cuerpo glorificado, excepto los ángeles caídos, se quedarán a seguir haciendo daño cuando ya entren a hacer maldad en Israel. Ahí se va, ya el Señor va a poner su mano, dice las Sagradas Escrituras. Cuando todas esas personas que están molestando todo el tiempo a los israelitas, pero no saben que están peleando con Dios, ¿qué le dijo Jesús al apóstol Pablo? Tú no me estás persiguiendo a mí, tú no le estás persiguiendo a ellos, a los cristianos, cuando se iba a Damasco. Tú estás persiguiéndome a mí. ¿Y quién eres tú? Y le dijo, yo soy Jesús. Él sabía quién era Jesús. Su profesor del apóstol Pablo fue Gamaliel. Y él le dijo,
¿Por qué estás haciendo esas cosas? Si no es de Dios, esto no va a durar. Pero ¿quién puede parar a nuestro Señor Jesús si Él es Dios? Hay que orar por toditos los hombres del mundo que dudan y blasfeman a nuestro Salvador. Hay muchos países que ellos no saben que están haciéndose daño a ellos mismos, matando a la gente en todas partes. Se han vuelto ateos, no creen en Dios por la codicia del dinero. Y olvídese de todas esas noticias que viene una tras otra, que pasó acá, que se murieron un montón de palomas, que se murió. Bueno, cuando llega la hora de morir, pues que va a ser uno, no puede hacer nada. Nosotros, ¿qué dijo Pablo? Para mí el morir es ganancia. Así que por eso yo les digo, cuando uno ya tiene el Espíritu Santo, ya no tiene miedo a nada. Lo único que tiene que vivir uno una vida piadosa, porque si yo entrego mi vida al diablo, si alguien entrega su vida al diablo, van a ser hasta la cuarta generación. El Señor tiene castigo hasta la cuarta generación. Yo no sé cómo puede la gente atreverse a hacer pacto con Satanás por un poco de dinero, por la codicia del dinero, como si ellos, como si hubiéramos venido acá a la tierra y vamos a ser permanentes. Miren, todos los reyes ya murieron. ¿De cuántos presidentes han muerto en todas partes del mundo? Ni se sabe nada de ellos. Pero el Rey de Reyes, Señor de Señores, es eterno. Él lo único que quiere es que abras tu corazón, hablando espiritualmente, que abras tu corazón y que dejes entrar a Él y le digas: Padre, en el nombre de Jesús, quiero que entre tu amado Hijo Jesús a mi corazón. Perdóname de toda mi maldad. Quiero ser diferente. Ya no quiero vivir una vida miserable. Quiero ser otra, quiero ser otro. Gracias, Padre, porque has dejado que el Espíritu Santo entre a mi corazón. Porque hay mucha gente que no conoce el Espíritu Santo y prohíben en las congregaciones que no creen en el Espíritu Santo. Yo le digo por experiencia que el Espíritu Santo es bello. Es la tercera persona de la Divina Trinidad, le habla a uno y le dice: intercede por fulano, intercede. Cuando uno está en intimidad con él, intercede, intercede por esto, intercede por acá. Yo no tengo que estar viendo de los magos como en el tiempo de Moisés, que había magos ahí donde los faraones, y lo mismo en el tiempo de Daniel. Los magos no podían discernir la visión de Nabucodonosor. Y Daniel se lo dijo, todo. Se lo dijo bien claro, con punto y coma. Después José, lo mismo. Así que, José es uno de los hijos de Israel. Uno de las 12 tribus de Israel. Así que a Dios también le cambió el nombre a Jacob, le cambió a Israel, después le puso Jesutún. Y fue bien bendecido porque a él le gustaba que le bendiga a Dios siempre. Así que por eso, amigos, amigas, repita conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Eterno Dios, que no haya raíces de amargura en mi corazón. Yo quiero ser diferente, quiero estar preparada cuando tú vengas o me vaya antes. Quiero estar preparada. Lo único que quiero es que tu Santo Espíritu entre a mi corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús he orado, y llévate todo mi problema. Gracias, ahora yo puedo saber que tú fuiste a la cruz del Calvario, Padre, y te hiciste hijo para venir a salvarme. Salva toda mi familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús he orado. Repita terminado. Father, in the name of Jesus Christ, forget my sins, write my name in your book. Sweet Holy Spirit, come in my heart. Thank you, Father, I pray in the name of Jesus Christ. Amén. Así que por eso yo les digo bien claro. Miren lo que dice en Isaías 58. El ayuno que agrada a Dios. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Estás dando cuenta? No lo puedo leer todo, no lo puedo leer todo por el tiempo, pero ustedes lo pueden leer. Y acá en Isaías 53, miren lo que dice. Isaías chapter 58.
This is 53. Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Miren el título. El siervo que lleva sobre sí el pecado. Sigue diciendo. El versículo 2 del 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más y sin atractivo para que le deseemos. Verso 3, 53, chapter Isaiah. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Y también dice en Romanos 4:25, por su llaga somos curados. En Romanos capítulo 4:25 dice lo mismo, y primera de Corintios también dice en 15:3 y primera de Pedro 2:24. Romans chapter 4 verse 15 and 25. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. 1 Peter chapter 2 verse 24. Así que ahora podemos saber quién es la luz del mundo. Que Dios me los bendiga. Shalom. Los amo mucho en el Señor. Amén. Tendremos malos sueños con respecto al pasado. Nosotros lo único que tenemos que hacer es olvidar de lo pasado y comenzar con lo nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros, yo no le puedo leer toda la palabra, no puedo abarcar toda la palabra por el tiempo, pero ustedes lo pueden buscar en Isaías capítulo 65:17. Y pueden leer también Miqueas, ahí nos habla cómo va a ser los últimos tiempos, cómo va a estar todas las cosas movidas, pero nosotros los que tenemos fe en nuestro Señor Jesús, el Mesías que vino hace 2000 años, nuestro Padre Celestial se hizo hombre hace 2000 años, así como usted y yo, pero no pecó, fue obediente hasta la cruz, dio su vida por todos nosotros. Así que nosotros tenemos vida eterna, ya les expliqué en los otros temas anteriores. Así que por eso le digo, solamente tienes que abrir tu corazón y dejar que entre el Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu. La tumba está vacía. Cuando van a Israel, van a ver ahí un letrero que Él está vivo, no está muerto, Él está vivo. Así que por eso es que tenemos que nosotros cuidar nuestro cuerpo, así como cuidaba el profeta Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Él es la cabeza, Yeshua Mashiach, Jesús, el Mesías, es nuestro Salvador, es la cabeza de nuestro cuerpo, hablando espiritualmente, porque la palabra de Dios es vida. En Juan 1:1 dice que el Verbo se hizo carne. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir una vida de obediencia. Miren, Él es la luz del mundo y nosotros tenemos que ser, que no lo entendemos, podemos encontrarlo ahí, y de ahí ya sale el mensaje y el testimonio que uno puede tener, que el Espíritu Santo le da el momento y la palabra de Dios que da el momento, porque es mejor que sea así, que uno esté preparada en todo momento como buen soldado de Jesucristo, ¿ok? Y de ahí sale Mateo capítulo 2 versículo 6. Dice la palabra de Dios. Mateo chapter 2 verse 6. Dice: la visita de los magos del Oriente. Mateo capítulo 2 6. Dice Mateo chapter 2 verse 6. Y tú, Belén,
de la tierra de Judá. No eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que apacentará a mi pueblo Israel. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Micah chapter 5, verse 2. Estamos hablando de nuestro Salvador. En versículo 2 de la Biblia Plenitud, en el contexto dice: Belén significa la casa del pan y es el sitio natal de la dinastía davídica. Muchos judíos contemporáneos de Jesús consideraban esto una señal mesiánica y creían que el Mesías nacería en Belén. Mateo capítulo 2, versículos 5 al 6. Mateo chapter 2, verse 5 and 6. Y Juan capítulo 7, versículo 41 y versículo 42. Amigos, amigas, bienvenidos para otro programa de testimonio que tenemos acerca de este ayuno de Daniel, y estoy escuchando por todas partes donde voy, gente que no conozco me están hablando de que se están alimentando con cosas naturales y que se sienten bien, y veo la gente que está más contenta, más alegre. Parece que el Espíritu Santo se ha movido de una manera extraordinaria. Lo siento por el Espíritu en el mundo entero. Así que espero que pongan atención, la palabra de Dios, que no es mía. Cuando leo las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios inspirada por medio del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, muchas gracias por sus oraciones. Amén. Así que acá dice bien claro el profeta Miqueas, en capítulo 5 y versículo 2. Micah chapter 5 verse 2. El título es La venida del Mesías. Amén. Dice: Pero tú, Belén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. De aquí, de este versículo, en las Sagradas Escrituras, la Biblia Plenitud, que ya les dije que lo consigan, que es la Biblia que puede tener su contexto y que podemos algunos versículos, luces en medio de las tinieblas. Acá dice la Deidad de Cristo. Estoy dejándome guiar por medio del Espíritu Santo. Dice en John chapter 1 verse 1, dice: En el principio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Miren lo que significa John chapter 1 verse 1. Está hablando de nuestro Señor Jesús, está hablando del Mesías. Así que dice el contexto, Juan 1:1. No indica que Cristo como Dios tenía un principio, porque como Dios, Él no tenía principio alguno, sino más bien se refiere al tiempo de la creación. Génesis capítulo 1:1. Génesis chapter 1 verse 1. Dice la palabra de Dios, era el Verbo. El contexto dice, el Espíritu Santo, por Juan, describe a Jesús como el Logos eterno. Es la palabra, Él es la palabra, nuestro Señor Jesús es la palabra. Dice, la Biblia dice, las Sagradas Escrituras, el Verbo era con Dios, estaba, el contexto dice, estaba en relación con Dios, y expresa la idea de la Trinidad. ¡Aleluya! Cuando decimos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, es un solo Dios,
un solo Dios en el mundo, no hay otro Dios. Si tú tienes un Dios falso, un papel, como dice el profeta Isaías en el libro de Isaías, puedes leerlo, ahí te habla mucho. Como Dios estaba en chapter 7, verse 41, verse 42. Efrata, el término comparable en nuestros días al nombre de un distrito o inclusive de un pueblo. El que será Señor en Israel, aleluya. He aquí una de las grandes profecías acerca de Jesús proclamaba 7 siglos antes de que se consumara de forma explícita y exclusivamente en su persona. Desde el principio, desde los días de la eternidad, aunque la línea del Mesías podía ser trazada hacia atrás, hasta su antecesor, David, sus raíces se remontan hasta la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos habla de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesús. Dice en hebreo, siempre lo dicen los israelitas, Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Así que lo único que yo les digo, todos los profetas que están en el Antiguo Testamento siempre hablaban del Mesías. Ellos anhelaban ver a nuestro Señor Jesús. Así que lo único que yo les digo, pongamos la mirada en nuestro Salvador. Acá dice, tendremos en Isaías, dice en Isaías capítulo 65, 17,